está aguantado porque he puesto allí unos ladrillos, no porque vuele. A ver, llevo un rato pensando, bueno, no sé por dónde empezar. Tengo que coger todos los tubos, ¿vale? Y cortarlo. Tengo muchos frentes abiertos y no sé por dónde empezar. Tengo que coger todos los tubos, cortarlos, porque tiene el contenedor 7 metros y medio más o menos de ancho. Lo quiero poner a 9 aproximadamente y dejar sobre 75 centímetros por cada lado de margen para que tenga un voladizo por cada lado. Entonces los tubos son de 6, tengo que soldar otro tubo de 3 y me falta tubo igualmente, pero quiero dejar los tubos cortados y planteados. Por otro lado, tengo que coger todas las soldaduras que tengo en el techo, darle un poquito, porque como ha llovido algunas han oxidado un poco, darle con un poquito de convertido de óxido y pintarla. Y por otro lado, tengo que coger y tapar también los agujeros del techo, pero para eso la verdad que lo más fácil sería que comprara una chapa y los tapara con trozos de chapa en vez de ir tapando agujero por agujero. Me voy a volver loco ahí, pero bueno, los más pequeños por lo menos los puedo tapar. Entonces la cosa es que no sé exactamente por dónde empezar. Voy a meterle mano, voy a montar primero la sierra, que no la tengo montada, y voy a empezar a cortar tubos y listo, y empiezo a meterle caña porque si no, no adelanto, ¿vale? Venga, pues vamos al lío. Soldar los tubos de 6 que están enteros con los de 9, los de 6 con los de 3 que hemos cortado. Lo que vamos a hacer, el galvanizado, al soldarlo produce un gas que es tóxico. Entonces, la forma de que produzca menos gas y no de problema es quitarle la capa de galvanizado. Esto se hace con la radial, con la lijadora. O con la radial se hace y le vamos a quitar, aunque vamos a usar mascarilla, pero le vamos a quitar la capita de galvanizado para que sea menos problemático y suelde mejor, ¿vale? Entonces le vamos a dar una manita a este y ahora ponemos y ahora vemos cómo va quedando soldando. Ayer me quedé sin batería y terminamos lo que son los tubos, he soldado los 7 tubos, creo que lo dije, ¿vale? Los he pintado con pintura de zinc, que pintura de zinc es
Es una que se usa para el albanizado, para que no se oxide y lo proteja. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, estamos cortando tubos de 35 centímetros, que son estos de aquí, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es, vamos a preparar lo que es la caída a un agua. Vamos a subirnos al techo, vamos a ver si con ese 35 tengo bastante, voy a hacer una primera prueba. Le marco la inclinación que tiene y bueno, y así vemos si está bien, pues corto los 7. Necesito más, pero como no tengo más tubo, pues de momento voy a ir poniendo eso, ¿vale? Y voy adelantando, y os voy mostrando lo que hago. Vamos a medir los 75 centímetros que le quiero dejar por aquí y lo marcamos, ¿vale? Está aguantado porque he puesto allí unos ladrillos, no porque vuele. Vale, pues este es el ángulo que tiene que llevar. Os indico básicamente lo que vamos a hacer. Hemos trazado, hemos puesto lo que es el soporte en vertical, ¿vale? A lo que es el soporte del techo, lo hemos puesto a nivel y aquí, como vemos, tiene un ángulo. Pues lo que vamos a hacer es dibujar una línea aquí con el mismo ángulo. Normalmente esto se hace con un portaángulo, pero como no tengo, pues lo que voy a hacer, voy a poner una paralela y la voy a pintar aquí abajo. Me falta una mano para aguantar boli. Pero vamos, lo voy a pintar aquí abajo. Y lo que hacemos es que esa línea que nos va a quedar es la que vamos a marcar de corte para todas. Y es lo que vamos a hacer. Perfecto. Pues ese sería el ángulo que van a tener los tubos nuestros. Bueno, voy a hacer un cambio, ¿vale? Esto medía 35, este tubo. Los voy a cortar a 40, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el lado contrario, que en principio iba a ir apoyado en el contenedor, le voy a poner, me voy a complicar un poco la vida, le voy a poner un trozo de unos 5 centímetros, ¿vale? ¿Para qué? Pues para dejarlo separado del contenedor, el sobretecho, que solo, aunque va a ir luego encima de los tubos grandes el techo, pero para que quede separado directamente y cuando apoye esté solo en los tubos, ¿vale? No esté apoyado el tubo de arriba directamente en el contenedor.
y quede por debajo la espuma bien, bien introducida para que le dé un buen aislamiento. Voy a aprovechar lo que es el láser que tiene la máquina. Ahora giraré para meter el ángulo y una vez que tenga marcado todos los ángulos, pues los iré cortando, tanto los de 40 como los de 5 centímetros. La idea es esta, ¿vale? Levantamos ahí un poquito, de forma que cuando echemos la espuma también entre bien por abajo, ¿vale? Y allí se queda más levantado, a ver si no se cae porque no se lo he puesto. Y aquí se quedaría así, ¿vale? Entonces en principio el ángulo va perfecto, ¿vale? Mira, te lo ajusto, lo meto para adentro. Ahí. Por principio iría así, simplemente ajustarlo. Aquí están las estructuras del techo. Al final me he decidido a ponerle un trocito también ahí en ese lado. Hay 7, ¿vale? No sé al final cuántas más voy a hacer. No tengo más hierro, tengo que esperar a que me llegue. Porque esto tiene 13,70, miden los contenedores de largo. Porque son de 45 pies. Entonces tengo que ver a ver a cuánto las pongo. Las quiero poner, yo creo que al final voy a poner 10. Las pongo a 1,30 más o menos y lo dejo preparado, así que en el momento que ponga las estructuras estas ya me lío a lijar y a pintar el techo para hacerlo todo junto. Hoy he estado haciendo cosas el último día porque me ha llegado material, me ha llegado los tubos que me faltaban para terminar el techo, para terminar de preparar los tubos, ¿vale? Todavía no he soldado los tubos al contenedor. Lo que pasa es que no he estado grabando, porque es lo mismo, el mismo proceso del otro día, cortar los tubos, preparar lo que es la estructura y bueno, irla dejando preparar para soldarla entera. Voy a ver si esta semana me da tiempo a soldar todos los tubos, a soldar todos los tubos al contenedor para dejarlo preparado. Pasa que ando bastante liado de trabajo, entonces bueno, tendría que venirme una tarde. Lo que pasa que el problema es que como por las tardes hace tan poco sol, o sea, a las 6:30 ya no hace sol, pues tendría que intentar ver si me pudiera escapar temprano. Además me tiene que ayudar alguien porque quiero ponerlo bien derecho y quiero que me aguanten los tubos. Entonces bueno, pues simplemente eso, voy a ver si me da tiempo esta semana y en el siguiente vídeo lo que haré será dejar puesta todas las estructuras para más adelante poner el sobretecho, que creo que va a tardar un pelín más eso. Y en principio está todo. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, un like, y cualquier comentario, cualquier pregunta que tengas, me la puedes hacer abajo en los comentarios, que intentaré ir respondiendo si buenamente puedo. Vale, venga, muchas gracias. Hasta luego.